我认为呢，圣塔托马斯大学孔院举办的这次春节庆典活动非常漂亮，这也是我经历过的最漂亮的春节庆祝活动之一。这次活动呢，形式多样，内容丰富，可以说为维吉亚德马市的市民带来了一场中华文化的盛宴。祝你们兔年快乐，生活幸福，家庭和谐，谢谢。Bueno, primero que todo hay que decir que la cultura es el eje fundamental de la vida en sociedad. No hay nada si no tenemos cultura. Y desde ese punto de vista, qué mejor que poder estrechar lazos de manera internacional con China a través del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, con la Embajada misma de China y obviamente en Viña del Mar. Es un honor para nosotros ser un puente relacional entre las diferentes culturas que están en este mundo tan diverso. Hola a todos, 非常高兴我们在智利庆祝中国新年。中国新年在中国是一个非常重要的节日，我们非常感谢大家能来和我们一起庆祝中国的这个重要节日。Empecé con artes marciales, lo que había acá en Chile, que era karate, judo, boxeo, muay thai inclusive.Pero no había kung fu. Hemos podido también encontrarnos con otros estilos de artes marciales distintos al mío, pero que se enmarcan dentro del wushu y el kung fu tradicional. Bueno, el qigong muchas veces se confunde un poquito con el tai chi, si bien son muy compatibles entre sí, pero el tai chi todavía es considerado un arte marcial. Ha sido una experiencia de verdad muy gratificante para mi formación principalmente en el camino marcial.Hola a todos en chino mandarín. Estamos muy contentos de poder celebrar nuevamente la fiesta de la primavera o Año Nuevo Chino, que es lejos la festividad más importante para el pueblo chino. Hemos tenido muchísimas actividades, carnavales, stand culturales, representación de artes marciales, todo lo que implica la cultura china. En la organización del torneo denominado Copa República Popular China ha habido una gran concurrencia de deportistas, más de 140 inscritos.Más de 15 asociaciones de todo Chile, lo que nos tiene muy contentos. Nuestro deporte está ganando espacio en este proceso de reorganización en Viña del Mar. En particular, las artes marciales chinas son mucho más profundas que cualquier otra deporte de contacto, ya que no se trata solamente de golpes de pie y de puño, sino que también avala y incorpora la tradición china del respeto, del respeto sobre como adversario, sobre todo de obtener mayores resultados en base al esfuerzo, al respeto y obviamente el entrenamiento duro.Vine desde Santiago a participar al Año Nuevo Chino porque me parece importante el aporte cultural que se hace a través de Confucio. Y representa una federación chilena que hacemos artes marciales chinas. Llevamos 17 años en Chile promoviendo las artes marciales llamadas Wushu. Quiero agradecer muy profundamente a la Municipalidad de Viña del Mar, a la Embajada de la República Popular China y a todas las instituciones que nos han acompañado y, por supuesto, a la Universidad Santo Tomás, quien nos acoge. Somos el Instituto Confucio de ellos y vamos a seguir trabajando para seguir difundiendo en Chile el idioma y la cultura china. ¡Sai Chen! ¡Xie Xie! ¡Sí, sí!